bienvenidos a este videito. Hoy tenemos un video muy importante. Estamos en Santiago, en los estudios de Mega, el canal, y específicamente en Etcétera. ¿Qué pasa acá? En este momento se está jugando la final, las semifinales del torneo de la U de Chile eSport. De los mejores jugadores a nivel nacional se están enfrentando hoy. Así que gente, por favor los invito a que vean el videito, va a estar bastante bacán. Tenemos sorpresa, vamos a estar ahí con Diego Rivarola, referente de la U. Y muchas gracias de antemano a la U por invitarme. Así que eso, vamos. Ojo, Pedrito. Bueno, chicos, ya estoy en Valparaíso. Ya estoy en mi casa unos días después de que se llevó a cabo el evento. Aquí les estoy mostrando las instalaciones en el menos uno de Mega, etcétera. Específicamente, esa zona que acaban de ver era donde se esperaban los jugadores para tener que ir a jugar sus partidos respectivos. Allá está donde sale el etcétera, está la zona del backstage. Y a la derecha era un evento que se iba a hacer el día siguiente de un juego específico. Y bueno, ahí estaban las cámaras, yo estaba ahí metidito, cuando tenía espacio para meterme en algún lado, iba, ahí estaban, bueno, y ahí se estaban jugando los partidos. A continuación les dejo una conversación que tuve con Diego Rivarola. Contenido de internet, básicamente en YouTube, pero y él va a ser uno de los destinos oficiales de la Universidad de Chile, porque es un arte partido con FIFA, Santiago de Vento, se va a ser de Chile y está como venía, le puso el premio de Valdo, que la puso el portero Valle, al palo Valle, que es el portero, que lindo golazo que mandó en esta ocasión en el teléfono. Claro, Dembélé marcaba el gol para el equipo de París cuando venía nuevamente el centro por aquí de Douglas Costa, el cabezazo con violencia, además de Cristiano Ronaldo, aumentaba la cifra el equipo de Turín. Y bueno, chicos, venimos con los recuentos de los partidos. A su izquierda estaba Matías Pérez, a su derecha Bastián Dalilet, dos jugadores buenísimos. El de la izquierda, un chico de Rancagua, el de la derecha, el ganador de la Festi Game, y estaban participando por la final de PlayStation 4. Así que la verdad, todo iba bastante bien. Aquí Dalilet tiene un tiro de afuera que pega en el palo y hace el gol con cuadrado. La verdad es que le queda aquí el rebotito, pero bueno, era un buen tiro. Pero van a ver cómo juega este chico, Matías Pérez, que, bueno, aquí comete un error terrible Bastián Dalilet por no tirarla afuera antes. ¿Ve? Ahí está, comete el error y cae el gol. Una vivada, podríamos decir, de Matías. La verdad es que este chico, les quiero mostrarle lo bien que utiliza el time finisher. Mire, por favor, verde y a cobrar. La verdad es que este chico jugaba muy bien y creo que voy a tener que comenzar a utilizar muy bien ese recurso, el recurso del tiro colocado con el time finisher. La verdad era bastante bueno. El primer partido se lo llevaba 2-1 Matías Pérez, y vamos con el siguiente encuentro, que es el segundo ya entre ellos. Aquí el sistema era 3 contra 3, ok, 3 contra 3, perdón, ¿qué digo 3 contra 3? El mejor de 3 se llevaba la victoria y se llevaba la final. Iba a ser el jugador oficial de la U de Chile. Mira, por favor, time finisher y a cobrar. Lo utilizaba muy bien, chicos, cuando yo no estoy exagerando, muy bien. Y la verdad es que hacía esa celebración desagradable del bailecito. Pero bueno, mira, aquí vamos a tener una jugadita. ¡Pup! Le queda aquí a Dalilet, que vacuna el 1-1 y se genera una ilusión, porque el partido anterior ya lo había ganado Matías, y como era el mejor de 3, bueno, en caso de empate iba a larga y después penales. Hubo penales solamente en una ocasión y fue en semifinales, no en la final específicamente. Al inicio del video en verdad vieron ustedes a todos los jugadores y estamos viendo lo bien que jugaba Matías. Por favor, el toque, pero siempre iba a usar el time finisher para terminar su jugada. En este caso, también, le da verde siempre, le da verde. Lo hace muy bien, la verdad que nada que hacer. El chico jugaba muy bien y sabía lo que hacía. Yo voy a estar aquí conversando de tranqui con ustedes mientras comentamos el partido. No quería, mira, pero por favor, el time finisher ahí, ¿qué pasa? Así que les recomiendo, gente, si están viendo este video, traten de aprender eso, porque se notó mucho la diferencia. Este chico lo manejaba muy bien. Yo creo que fue una de las cosas fundamentales por las cuales llegó a la final. Acá hay un penalazo de parte de Kurzawa. No hay expulsión, pero sí hay penal para Juan Guillermo Cuadrado. Y el que iba a... Bastián iba a patear bastante bien. Ahí está. No, claramente lo va a patear con Cristiano Ronaldo. Debe ser el mejor pateador de penales del juego.
Ahí va. A ver, Cristianito, claro que sí. No la adivina del lado Matías. Y el partido se ponía 3-2. Pero bueno, ya en el segundo partido, la verdad, este chico jugaba muy, muy bien, Matías. La verdad me sorprendió. Yo no lo conocía en absoluto. A Dalidet sí ya lo ubicaba, pero a este chico yo no lo conocía. Y la verdad hizo un desempeño bastante, bastante bueno. Aquí ya aguantar la pelota, el resultado. ¿Por qué? Porque estaba a punto de convertirse en el nuevo jugador de la Universidad de Chile. Y aguantando la pelotita, no haciendo tonterías como irse a la esquina, sino que haciendo su juego, tratando de avanzar, que eso es la mejor forma de hacer tiempo, creo yo. Y se iba a quedar, chicos, con la final. Y se iba a convertir en el nuevo jugador de la Universidad de Chile. No recuerdo si era en Xbox o en Play. Bueno, es indiferente en este momento. La cosa es que sí, es uno de los dos campeones. Y vamos con la siguiente final. Pedro Müller contra Jaime Pradenas. Ahí están los chicos, la verdad es que Jaime estaba escuchando musiquita, pero la última, bueno, en verdad yo nunca lo he visto escuchar música, siempre juega ahí con el audio del estudio, del set, del juego. Así que bueno, vamos a ver este partido, comienza ya PSG con Juventus, la verdad eran los equipos más utilizados, PSG, Juventus y también la selección de Francia. Eran los tres equipos que se usaron, no se usó ninguno más a lo largo de todos estos partidos. Se extraña el Barcelona, se extraña el Real Madrid, pero bueno, donde va Ronaldo, van los jugadores parece. Aquí primera jugada, y de Pedro Müller, extraordinaria, se la cruza muy bien. Este chico que es gritón, ¿eh? Lo conocí, bueno, habíamos hablado muchas veces por Instagram, pero nunca lo había conocido en la vida real, digamos. Y bueno, se dio la oportunidad, bastante, bastante buena onda el chico. Aquí ya una serie como de rebotes ahí, algo complicado, pero la sabe aprovechar muy bien Pedrito Müller. Y este partido al fin y al cabo se lo terminaría llevando Pedro. Finalizaría el partido, ahí pudo haberlo empatado para forzar un alargue, pero no, chicos. En esta oportunidad Pedro se llevaba el primer partido de la final. Y este chico, Pradenas, es un muy, muy, muy buen jugador. Lo van a ver ahora. Agarra la selección de Francia y nos iba a sorprender con su nivel. Creo que se le acomodó mucho, pero mucho más a su mano este jugador. Perdón, este equipo. Así que lo hizo bastante bien. Aquí podrán ver cómo liquidó a Pedro en el segundo partido. La verdad a mí me sorprendió. Creo que el marcador termina en un 3-0, pero contundente. Muy bien, ahí se lleva el golito. La verdad es que fue bastante raro, no es común ese gol, pero bueno, se le dio y lo hizo muy muy bien. El PSG intentaba, Pedro intentaba, pero estaba sólido en defensa. En este partido, lo vi muy, pero muy sólido al chico. Ahí haciendo un paso al medio, ahí iba a reclamar algo, no recuerdo qué era. Pero algo quería conversar este chico Pradenas y estaba haciéndolo muy bien. Pedro estaba completamente desconcentrado y desconcertado también con este partido, con el segundo. Iba a cometer errores como esto, que con time finisher en verde se convierten en gol. Ay, se me cae algo. Chicos, está chetadísimo el time finisher. Yo recomiendo cada vez que EA va sacando cosas, utilícenlas, porque es básicamente lo más recomendable. Iba a terminar el segundo partido con victoria para Jaime Pradenas. Ahí lo están viendo. Y teníamos que forzar un tercer partido, ya que era el mejor de tres. Pedro se había quedado en el primero, el segundo se lo había quedado el señor Jaime. Así que aquí estamos con el tercer partido y último, que la verdad se iba a llevar Jaime Pradenas. Ahí lo están viendo, el gol de Pedro, que estaba utilizando en esta oportunidad a la Juve, si no me equivoco. Que claro, iban cambiando a cada rato los participantes con su equipo. Pero sí, a este chico le quedó gustando Francia y la verdad hace mucho tiempo no veía a alguien que usaba tan bien a la selección de Francia. Lo hizo muy muy bien, ahí el tiro cruzado, que la verdad estaba cantado con Dembélé. Y anota el 1-1, y aquí ya la final estaban todos expectantes. Recuerdo que estaba, nadie se iba del set de estudio, estaban todos, pero todos viendo el partidazo. Aquí, ojo que comete un error Pedro, y eso le costó caro en el segundo partido y en este también, porque ¡pam! El rebote de Buffon y el gol. La verdad es que Jaime estaba tremendamente, tremendamente concentrado y se iba a convertir en el campeón
en la consola que le corresponde, que no sé si era Xbox o Play, en este momento no lo recuerdo. Así que, gente, voy a poner para finalizar unas imágenes que pude captar en el evento. Y la verdad, muchas gracias. Se vienen muchas sorpresas y denle like a este video y suscríbanse. Un abrazo. Bueno, vamos a repetir el aplauso para nuestros ¡bravo! Campeones. Y yo les quiero entregar este premio simbólico. Esta es la polera que ustedes van a tener que usar ahora, que son los representantes de Universidad de Chile eSports. Y por supuesto, yo me voy a agachar aquí, perdón, cámara, porque también tenemos premios de parte de también nuestros otros auspiciadores. Y con eso damos finalizado este tremendo campeonato de FIFA 19. Ya tenemos a los campeones, ellos son los representantes. Felicitaciones por entrar al mundo del eSport. Un fuerte aplauso para los chicos. Y queremos agradecer.